Iñaki Urdangarín recibe la peor amenaza de la familia real, la infanta Cristina mueve sus fichas. El inminente divorcio entre Iñaki Urdangarín, 55 años, y la infanta Cristina, 57 años, está a días de suceder. Muchos sostienen que se realizará a partir del 5 de junio, después de que su hija, Irene, cumpla la mayoría de edad. De esta manera, la pareja se ahorraría la pena de pasar por un juzgado y que se filtre información. Es por ello que, si lo hacen frente a un notario, todo resultaría más llevadero para ambas partes. Especialmente para el rey Juan Carlos, 86 años, quien mira de cerca este proceso, ya que podría salir perjudicado. A pesar de que el ex Duque de Palma se beneficie con todas las exigencias que le impuso a la hija del rey Juan Carlos para guardar silencio e irse con dinero en el bolsillo, después de pasar un largo tiempo en la cárcel, no le será suficiente, ya que despertó la furia del emérito. Detrás de todas las aprobaciones del contrato de divorcio, quien mueve los hilos es el exmonarca para que su hija salga libre de esa pesadilla y también para que no haya más polémicas que puedan enturbiar a la corona. Según el periodista Juan Luis Galiacho, Iñaki Urdangarín solicitó dos millones de euros y una pensión mensual de 25 euros al mes, también alguna propiedad y que todos los gastos cuando tenga que visitar a sus hijos corran por cuenta de su exmujer.